Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que hablaremos sobre la literatura del barroco en Europa. Para empezar, tenemos que recordar que el barroco es ese movimiento artístico y también intelectual que se extiende por la Europa del siglo XVII. Comenzamos con una serie de claves históricas que nos ayudarán a situarnos en el tiempo, en este turbulento siglo, en el cual destacan dos principales modelos de gobierno. En el primer lugar, la monarquía absoluta, propia de la monarquía francesa, en la que el rey concentra todos los poderes, aunque también tenemos que mencionar la monarquía parlamentaria, en la que ya se da esa separación de poderes en la que el rey reina, pero que el parlamento legisla, y que se da en Inglaterra. Evidentemente, tenemos que hablar también de la contrarreforma, que tiene lugar tras esa reforma protestante que sucedió un siglo antes, durante el Renacimiento, y que como consecuencia trae consigo la contrarreforma llevada a cabo por el Papado de Roma y los países católicos, y que tiene como consecuencia una serie de conflictos que van a arrasar a Europa en este siglo. Para empezar, tenemos la Guerra de los 80 años, que recordemos enfrenta a los protestantes de lo que es Flandes, bueno, las Provincias Unidas, el norte de Flandes, contra la monarquía hispánica. Esa norte de Flandes es protestante, mientras que la monarquía hispánica es evidentemente católica. Por otra parte, tenemos la Guerra de los 30 años, un conflicto que tiene lugar en el Sacro Imperio y que, bueno, enfrentará a los católicos del Sacro Imperio contra los protestantes. En este conflicto luego participarán otras potencias europeas, los católicos siendo apoyados por la monarquía hispánica y los protestantes siendo apoyados por países como Francia o Inglaterra. Por último, hay que mencionar también que asistimos a una revolución científica con grandes figuras a destacar como son Newton, Spinoza, o Descartes o John Locke, y la aparición del método científico, es decir, partir de una serie de hipótesis que se deben comprobar en un laboratorio y que deben ofrecer una serie de resultados empíricos, lo cual va a suponer una evidente transformación en la mentalidad de la gente durante esta época. En el arte, pues podemos aquí observar algunas de las grandes obras de la época, de autores como Rembrandt, Artemisia Gentileschi, Bach, Caravaggio, Vermeer o Bernini. Recordemos que el arte barroco, sobre todo el arte plástico o prehistórico, gusta por los contrastes entre la claridad y la oscuridad, la sensualidad, el movimiento, y también la ornamentación, un arte muy exuberante en contraposición con ese arte más recatado, clásico y simétrico que es el arte que caracteriza al Renacimiento. Pasando ya ahora a nuestro temario de literatura, comenzaremos diciendo que hemos dividido en nuestras biografías por países. Comenzando con el barroco inglés, destacamos la figura de John Milton. Este autor viajó por Italia, por lo cual recibe una clara influencia renacentista y humanista. También hay que destacar que cuando se produjo la restauración, durante el reinado del rey Carlos II, Milton fue detenido y encarcelado, aunque al final fue amnistiado, todo ello por sus ideales un tanto republicanos. Recordemos que esto es bastante revolucionario si atendemos la época en la que estamos todavía en el siglo XVII. Obra a destacar, El paraíso perdido, que es una metáfora de la caída de Satanás, es un poema bíblico por lo tanto, y que tiene que ver con la tentación que sufren Adán y Eva, y luego la venganza de Satanás por haber sido también expulsado del cielo. Por otro lado, pasando ya al barroco italiano, tenemos la figura de Giordano Bruno, quien fue acusado de hereje a lo largo de muchas veces en su vida y fue llevado a Roma para ser juzgado. Por lo tanto, para escapar de esas acusaciones, comenzó una larga peregrinación, estuvo en Ginebra, donde adoptó el calvinismo. Posteriormente se fue a Frankfurt, donde se convirtió al luteranismo. Aún así, su idea lo estuvieron persiguiendo durante muchos años por estas mismas ideas, por las mismas cosas que defendía, y acabó siendo ejecutado por hereje. Algunas de sus obras más destacadas son Diálogo italiano, El candelero y La cena del miércoles de ceniza. Pasando ahora al barroco francés, recordemos que Francia también es una potencia económica y política en este siglo.
pues tenemos que destacar una serie de figuras muy importantes. En esta primera diapositiva hablaremos de los autores de teatro más importantes, aunque si bien hay otros que vienen en nuestros apuntes. Bueno, comenzaremos hablando de Jean Racine. Y sus primeras obras fueron representadas por la compañía de Molière, a quien veremos ahora a continuación, aunque al final acabaron siendo enemigos. Destacan algunas obras como Andrómaca, Berenice o Fedra. Tenemos también a Pierre Corneille, que fundó el importante teatro de Petit Bourbon. También destacamos algunas obras como El Mentiroso o El Cid, que como su propio nombre indica, está inspirado en el poema épico español. Por último, Molière es el dramaturgo más importante de esta época y también uno de los grandes dramaturgos de la historia, junto con Shakespeare. Destacamos que él crea la nueva comedia francesa, un género muy popular, que lo llevó a cabo fundiendo todas las tradiciones existentes. Destaca también el estudio psicológico de sus personajes. Algunas obras a destacar son Tartufo, Don Juan, El médico a palos, El avaro o El misántropo. A continuación pasaremos a hablar de la poesía, de los poetas. Destacamos a Nicolas Boileau. Su obra, que refleja los ideales literarios de la Francia del momento, está muy en línea con la política de Luis XIV, bueno, de la monarquía absoluta, y sigue muy bien la estética del clasicismo francés. También fue teórico de la literatura, de los más importantes de este siglo. Destacamos obras como Sátira o Arte Poética, donde precisamente plasma su idea sobre lo que debe ser la poesía. Por otro lado, tenemos a François Malraux, que emplea un lenguaje refinado y una producción poética también al servicio de los intereses de la corte. Algunas de sus obras son La lágrima de San Pedro, Al rey que se encamina a castigar la rebelión de los habitantes de La Rochelle. Por último, bueno, no por último, a continuación tenemos pensadores, como son Descartes, muy conocido, primer filósofo de la modernidad, y que sentó las bases del racionalismo y de la duda metódica. Algunas de sus obras son Discurso del método, Principios de filosofía. Tenemos a Blaise Pascal, importante matemático, que dejó plasmada su idea en Pensamiento y Providenciales. Y por último, Bossuet, ensayista y pensador, teórico también del absolutismo, para justificar esa concentración de poderes en la figura del rey, y un hombre de la Iglesia y de la Corona de Francia, al fin y al cabo, que estuvo muy ligado a la figura de Luis XIV. A continuación podemos hablar de la narrativa, como es La Fontaine, que quizá os suene por sus cuentos. Reformula cuentos y mitos de la antigüedad, adaptándolos al gusto moderno. Concretamente lo adapta al modelo de las fábulas, es decir, historias protagonizadas por animales. Y bueno, su obra más famosa adopta este mismo nombre, Fábulas. Por otro lado tenemos a Madame de Lafayette, a quien se le atribuye la creación de la primera novela histórica francesa y la incorporación en la literatura de la visión íntima de la psicología femenina. Algunas de sus obras son La princesa de Montpensier o La princesa de Clèves. Y bueno, ya podemos finalizar este vídeo. Espero que os haya ayudado a esquematizar un poco los contenidos y las figuras más importantes de este siglo, de la literatura del barroco europeo, y que con ello haya quedado un poquito más claro tanto el contexto como el movimiento artístico al que asistimos en este largo siglo.